Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando, como no podía ser de otra manera, la serie de Disney Plus que está en boca de todos, al menos durante este fin de semana. Básicamente me estoy refiriendo a Falcon and the Winter Soldier o Falcon y el Soldado del Invierno. Y en este capítulo voy a comentar con spoilers qué tal me pareció toda la temporada y, como he señalado, comentando básicamente el final incluso de algunos de los personajes, así que advertido, si no has visto la serie, está ya hecha la advertencia de que este capítulo va a contener spoilers y lo ves bajo tu propia responsabilidad. Antes de continuar, como siempre, recuerda que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti Falcon and the Winter Soldier, y por sobre todo si te gustó o no te gustó realmente el final que le dieron a esta primera temporada. Dicho esto, comenzamos con la review. Básicamente, ¿qué vamos a ver en esta serie para un poco englobar y poner en contexto al respecto? Lo que vamos a ver en esta serie, básicamente de solo 6 capítulos y en torno a los 50 y algo minutos, al menos algunos capítulos, es básicamente 6 meses después del blip, que es cuando los Avengers básicamente traen de vuelta la mitad de la población que Thanos eliminó en Infinity War. Entonces nos ubicamos temporalmente en estos 6 meses posteriores y vamos a seguir la historia de Falcon, principalmente, que está interpretado por Anthony Mackie, y de Bucky, o el Soldado del Invierno, o ex Soldado del Invierno, que está interpretado por Sebastian Stan. Por un lado, vamos a tener a que Falcon va a un poco cuestionarse todavía el si es digno básicamente de mantener o soportar el manto del Capitán América a través del escudo que le dejó Steve Rogers. Y por otro lado, Bucky, que va a intentar un poco resurgir o entrar a reparar básicamente todo el daño que ocasionó cuando era el Soldado del Invierno, y un poco a tratar de a reparar este daño a través de una lista que tiene y un poco hacer bien las cosas. Y en particular, lo que está haciendo en principio de la serie es buscando a ex miembros de Hydra y un poco ponerlos en custodia o en prisión, básicamente. Así que al menos ese es el contexto original o inicial que vamos a tener en esta serie. Ahora pasemos a los puntos positivos de la misma. En primer lugar, que esta serie, a diferencia de WandaVision, tiene un mensaje que es bastante potente y que está bastante bien desarrollado y muy diferente a lo que era WandaVision. En este caso vamos a tener todo un mensaje a lo largo de la temporada de inclusión, discriminación, de racismo incluso, que está bastante bien llevado, porque al final de cuentas un eje principal de esta serie es si es que la población o el mundo está dispuesta a aceptar un Capitán América negro. Entonces ese mensaje está bastante bien logrado y bien desarrollado en estos 6 capítulos que conforman esta primera temporada. Y por sobre todo también que es una cualidad o es un atributo que va a tener cada uno de los personajes, cuáles son las expectativas de cada uno de estos personajes, que algunos van a saber sobrellevarlo bastante bien y otros básicamente van a sucumbir ante el peso de la presión que va a ejercer la sociedad sobre las expectativas que tienen respecto a ellos. Y ahora me paso a los puntos positivos, pero de los personajes protagónicos básicamente de esta historia. En primer lugar, el personaje de Falcon. Debo reconocer que es un personaje que no me llamaba mucho la atención de las películas previas o de las historias previas que conocíamos respecto a este personaje, y en esta serie sí funcionó muy bien para mí, al menos, el simpatizar mejor con el personaje o incluso conocerlo mucho más allá. Y esto lo achaco básicamente al gran crecimiento del personaje que tiene Falcon. O sea, vemos un personaje, un Falcon inicial en la serie, lleno de dudas, bastante presionado por la sociedad y por sobre todo esto de ser negro, de no tener un trabajo. Incluso está toda esta escena en el banco donde no le dan un préstamo porque él fue parte de los que Thanos hizo desaparecer en el chasquido. Entonces vemos a un personaje mucho más humano y conocemos todo su contexto y todo lo que él tiene que vivir en el día a día. Y además, durante la serie va a crecer muchísimo hasta finalmente
ganarse el ser reconocido como el Capitán América o el nuevo Capitán América. Así que por ese lado, Falcon es un punto positivo, todo este crecimiento que tiene a lo largo de toda la temporada. Por otro lado, Bucky es un personaje que al final de cuentas está durante estos 6 capítulos en un camino de redención, que lo hace bastante bien. Tenemos escenas súper emotivas cuando un poco, por ejemplo, está esa escena de la fogata donde en compañía de esta chica de Wakanda ven si es que realmente aún es influenciado o no por las palabras de Simo. Vemos que en realidad ha logrado ser liberado de eso y posteriormente a lo largo de la temporada vamos a ver cómo va a ir tratando de hacer las cosas bien y un poco limpiar su nombre. Eso es básicamente el arco de Bucky y está a lo largo de esta temporada bastante tentado a básicamente hacer las cosas de la manera anterior o cuando era el Soldado de Invierno o con algunas similitudes. Pero efectivamente es un personaje que ha crecido, que ha cambiado y que va a estar constantemente teniendo estas dudas, pero siempre eligiendo al final de cuentas el camino correcto. Y por ese lado, Bucky también tiene un muy buen arco en toda esta temporada, que en principio era el personaje que más me gustaba, sí, pero terminada la temporada, mira, Falcon y Bucky, o el Soldado del Invierno, o llámenle como quieras, al final de cuentas están para mí más o menos en un mismo nivel de preferencia al menos. Así que por ese lado, punto positivo para los dos personajes. Tercer personaje que quiero comentar es John Walker. Creo que hacer del antagonista o este personaje que termines odiando lo hace muy bien. O sea, creo que es más o menos generalizada esta opinión de que es un personaje totalmente odiable. Pero es un personaje que también está bien construido, porque al final de cuentas es un personaje, al menos de todos los que nos presentan, para mí, o en mi opinión, de los más humanos. Es un personaje que tiene dudas, es un personaje que al final de cuentas simplemente sucumbe ante la presión de las expectativas que tiene la sociedad, que tiene el mundo que lo está mirando constantemente. Tiene que ponerse en unos zapatos que son bastante grandes, es un ícono el Capitán América, y él simplemente era un soldado más que fue seleccionado por, claro, toda su trayectoria, pero trayectoria que ha sido de una u otra manera maquillada para que calce todo bien, puesto que él mismo comenta que en realidad no todo salió tan bien dentro de sus misiones. Entonces, es un personaje que es muy humano, que siente esta carencia de que le falta poder, por ejemplo, en ese enfrentamiento que tiene con estas chicas de Wakanda. Él mismo dice, o sea, le dan una paliza y ni siquiera tienen poderes, y es cuando más impotente se siente, y incluso se termina de romper el personaje cuando le matan a su amigo. Entonces, fuera de cuenta, es un gran personaje. No lo considero un villano realmente dentro de la serie, pero sí un antagonista que al final de cuentas tiene un buen crecimiento, un buen desarrollo, y es un personaje que al menos entiendes por qué está en este círculo de decadencia o por qué va a llegar un punto en que básicamente toca fondo. Así que punto positivo por la gran interpretación del personaje de John Walker a manos de Wyatt Russell. Otro punto positivo de esta serie es que tiene escenas bastante icónicas, por simplemente mencionar algunas, y ya lo veníamos comentando recientemente, el personaje de John Walker tiene una escena icónica que es maravillosa, cuando al final de cuentas toca fondo el personaje y termina asesinando a este tipo que era parte de este grupo terrorista, simplemente a escudazo limpio, y esa escena es maravillosa, quedó muy bien, no solo como final de capítulo, sino como una escena icónica de toda la serie. Y otras escenas, por ejemplo, hacia el final de temporada, cuando vemos que Falcon al final de cuentas tiene que mostrar que vale como Capitán América, y se ve a solo, básicamente con simplemente su fuerza, su tecnología y un poco las ganas de querer hacerlo bien, levantando, remolcando todo ese camión con los senadores que están secuestrados. Nuevamente, una escena que quedó bastante bien, y podría mencionar muchas más, pero en general me quedo con estas dos escenas. El crecimiento, o el renacer, o el nacer incluso, del nuevo Capitán América en esta escena con Falcon, y la decadencia total del personaje de John Walker cuando asesina a este chico de esta banda terrorista.
Y por último, no me puedo despedir de los puntos positivos sin mencionar el baile de Zemo, que fue de lo mejor de la temporada. Es un chiste, evidentemente, pero el personaje de Zemo en verdad está bien utilizado, pero la inclusión de este personaje dentro de la trama la sentí un poquito forzada. Sí levanta mucho el ritmo de la serie cuando ya tenemos la inclusión de este personaje, pero no sé, en principio creo que la historia podría haber funcionado prácticamente de la misma manera sin la inclusión de este personaje. Que este ayuda a subir el nivel, sí, pero si no estaba, mira, también la historia funciona bastante bien. Así que por ese lado me queda un poco el entredicho de si me gustó o no me gustó tanto la inclusión de Zemo, pero su baile es maravilloso y se ganó el corazón de mucha gente siendo ya un meme viral en internet. Ahora bien, pasemos a los puntos que quizás no me gustaron tanto de esta serie. En primer lugar, el personaje de Carly. No me gusta como antagonista o como villano principal de la serie. Me gusta su personaje, sí. Me gusta esto que sea una chica que básicamente es primeriza, es novata en esto de ser villana, o de al final de cuentas estar en este camino de convertirse en un terrorista importante. Independiente de que ya tenga el suero del super soldado corriendo por sus venas. Pero como antagonista, como villano principal de la serie, no me termina de convencer. Creo que no tiene el peso suficiente para hacerle frente realmente a un Falcon, a un Bucky o incluso a un John Walker que ya tenga este poder de super soldado. Entonces, allí es yo creo uno de los puntos más flacos de esta serie, que es en realidad el personaje de Carly como villano principal. Si hubiese sido villano secundario, yo creo que funcionaba muchísimo mejor, que en realidad estuviese siendo guiada o siendo como si tuviese un titiritero detrás de ella. Creo que hubiese funcionado mucho mejor el personaje. A mí al menos no me termina de convencer como villano principal de la temporada. Y por otro lado, es solamente un comentario extra, pero que Sharon Carter sea en realidad esta persona que está detrás o tras bambalina manejando la situación y que incluso sea la villana, en realidad algo que me chirreaba mucho es que lo haya hecho o haya llegado a alcanzar ese nivel de poder en solo 6 meses, puesto que hay que recordar que Sharon también fue desvanecida en el chasquido de Thanos, por lo cual pasó 5 años que no existió Sharon y volvió solo hace 6 meses, que es cuando los Avengers logran revertir este hecho. Entonces, en 6 meses lograr tanto poder era algo que me cuestionaba mucho, y claro, cuando se confirma que ella realmente es la persona que está detrás de todo lo que está ocurriendo, fue un punto que dije, creo que no quedó bien justificado. Sí, es probable que lo hayan hecho porque es un personaje que ya conocemos y es relativamente fácil atribuirle estas características a este personaje. Pero al menos coherentemente dentro de la historia es algo que me hace ruido y que no termino de aceptar básicamente, o de buenas a primeras. Pero en general, y ya para ir englobando este video que no se haga tan eterno. ¿Es una serie que me gustó o en realidad no me gustó tanto? En general, sí, es una serie que me gustó, me lo pasé bastante bien cada viernes viendo el capítulo que se estrenaba. Creo que entender que esta serie es muy muy diferente a lo que era WandaVision, donde aquí básicamente no hay grandes teorías al respecto, no se especuló tanto, los spoilers tampoco daban mucha información relevante respecto a lo que iba a ocurrir. Es una serie más bien lineal, de desarrollo de los personajes, un poco el conflicto también es bastante simple, es Falcon un poco convenciéndose de que sí realmente merece ser el Capitán América y no debiese ser John Walker, por ejemplo. En sí es una serie con otros tintes, pero que en general está bastante bien y yo al menos la disfruté bastante, y por sobre todo que me sirve esta serie para acercarme o comprender mucho más los personajes que en realidad eran bastante secundarios. Por un lado Falcon y por otro lado Bucky. Bueno, Bucky no es tan secundario, pero en cuanto a desarrollo del propio personaje no habíamos visto tanto previamente. Así que por ese lado la serie cumple bastante bien y al menos a mí me gustó muchísimo. Y es por esto que ya para ir cerrando este video, simplemente pasar al gatómetro y en esta ocasión a
The Falcon and the Winter Soldier de Disney Plus. Le vamos a dar sus bien merecidos 4 gatitos de 5. Si tú ya viste esta serie, estos 6 capítulos, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció, si realmente te gustó o no te gustó tanto esta serie de Falcon y el Soldado del Invierno, o también cómo sale hacia el final de temporada de El Capitán América y el Soldado del Invierno. Dicho esto, para finalizar, simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.